Bueno, hoy les voy a enseñar a tocar una canción que es muy fácil, es simple, pero es buena y es muy pedida. Si ustedes tocan una banda de rock, estoy seguro que se las han pedido. Y si piensan tocar en una banda de rock, váyanse aprendiendo porque se las van a pedir, ¿ok? La canción es Lamento Boliviano. Hoy vamos a enfocarnos en el solo, porque es bueno mostrarle al público cómo la canción es. Hay veces es bueno improvisar y poner su propio solo o lo que sea. Pero la gente no quiere escuchar nuestras ideas, la gente quiere escuchar es la canción como es, ¿ok? Vamos a un repaso sobre los acordes, bien rápido. El primer acorde es mi menor, segundo acorde es si menor, tercer acorde es la menor, cuarto acorde va a ser mi menor otra vez y vamos al si séptimo, ¿ok? La guitarra rítmica, la segunda guitarra, o la mejor, la guitarra rítmica va. Si ustedes quieren, no quieren tocar la canción así, la quieren tocar así. Perfecto, tóquenla así, no hay problema. Es más, si tú tienes otro guitarrista a tu lado, que uno haga una guitarra, el otro haga otra guitarra y te aseguro que va a sonar muy bien, ¿ok? Ok, vamos a mi menor, aquí localizado en el séptimo traste. Ok, acuérdense, miren la posición. Vamos a agarrar, fíjense que es la misma posición del acorde, del mi menor. Golpeen en el séptimo traste, en la cuarta cuerda, y hacen un hammer hacia la novena. Una vez haces esto, solamente vas a bajar el dedo pequeño, este dedito meñique, lo vas a poner en la tercera cuerda en el noveno traste. Vas con tu índice al séptimo traste en la segunda cuerda, ¿ok? La segunda cuerda en el séptimo traste y golpeas la segunda cuerda en el octavo traste. ¿Ve? En cámara lenta. Bueno, no en cámara lenta, yo lo estoy haciendo lento. ¿Ok? Recuérdense. Cuarta cuerda, séptimo traste. Hammer hacia el noveno traste, la misma cuerda, ¿ok? Bajamos con el dedo meñique aquí en la tercera cuerda, noveno traste, y después vamos con el índice a la segunda cuerda en el séptimo traste. Séptimo traste, dedo del medio en el octavo traste, en la misma segunda cuerda. Volvemos otra vez a la segunda cuerda con el séptimo traste. Volvemos con el dedo meñique en la posición que la tenías anteriormente y el dedo anular en la misma posición que la tenías antes, ¿ok? Ok, una vez haces esto, apréndete esta primera parte primero, ¿eh? Después venimos a esto. Pones el dedo aquí, como una especie de barra, en el séptimo traste. Y agarra la cuarta, la tercera y la segunda cuerda. Y baja el pick. Así ve. Sencillo. Bajas esas tres cuerdas hasta la segunda. Y ahí mismito le metes este dedo en el octavo traste, ¿ok? Segunda cuerda, octavo traste.
Asegúrate solamente de tocar esas tres cuerdas, que es la cuarta, tercera y segunda. Si tocas la quinta va a sonar, o si tocas más para abajo va a sonar más feo, ¿ok? ¿Ves la diferencia? Escucha con la... Así no se debería tocar, ¿ok? Si haces errores no hay problema, que todos hacemos errores, ¿ok? Aquí vamos a balancear este dedo, a balancear no, vamos a poner el dedo en el, la tercera cuerda en el noveno traste. Y nos devolvemos al séptimo. En la misma cuerda, en la misma tercera cuerda. Y ahí, cuando hacemos esto, vamos a hacer una especie de slide. Como que medio tocamos en el noveno traste, pero lo arrastramos más hacia el 11, hacia el traste número 11, ¿ok? Acuérdense. El line. Cuando caemos en esta, vamos a caer en la cuarta cuerda, en el séptimo traste. Y tocamos el noveno traste, la misma cuerda, ¿ok? Traten siempre también de utilizar el vibrato, que es muy importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque al hacer esto las cuerdas, estamos ayudando a que suenen mejor, ¿ok? A que suene mejor el solo, y eso es como lo hacen él. Ahí vamos aquí, que es la... Aquí vamos a la primera posición de la escala pentatónica de mi menor, que debería ser esto. A este paso deberían ya de conocerlo, ¿ok? Si no lo conocen, vamos rapidito a remarcarla. ¿Ok? Entonces, después, ¿qué hace? Pasa aquí. Hacemos un bending, ¿ok? En la tercera cuerda, en el traste número 14. Hacemos ese sonido. ¿Ok? Y hacemos lo mismo que hicimos aquí. Aquí. Perdón. Y hacemos otro bending. Pero después de hacer esto... Acuérdense que hacemos el bending en la tercera cuerda, en el traste 14. Y cuando hacemos el bending ahí, con este dedo posicionado en el traste número 12, solamente tocamos aquí, ponemos este dedo en el traste 15, en la segunda cuerda. Subimos, bajamos, ¿okay? Nos quedamos en la tercera cuerda, ¿verdad? En el traste número 14, y vamos a esta parte. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esa parte? Fácil. Nos vamos a la tercera cuerda, en el traste número 14. Hacemos un bending. Hacemos un bending. Y cuando vamos bajando, levantamos y volvemos a caer. ¿Ok?
Aquí pasamos al traste, a la tercera cuerda en el traste número 12. Y hacemos en el traste número 14, en la quinta cuerda. Ok, vamos a esta parte, ¿ok? Esta es la parte rápida. Es sencillo, solamente arrastramos en la tercera, segunda y primera cuerda en el traste 12 hacia abajo, ¿ok? Ahí, después que tocamos la última cuerda, hacemos un bending. En la primera cuerda, traste número 14. Y volvemos a caer. Cuando caes, levantas el dedo anular. Y caes en la segunda cuerda, en el traste número 15, ¿ok? Hacemos esto ahí mismito. Cuando quedamos en el traste 15, bajas el dedo a la primera cuerda. 15, que traste 15, 14 y 12. Vuelves a subir en la primera cuerda. En el traste número 14 vuelves a hacer el bending. Y haces el bending. En el 14 de la primera cuerda. En el 15 de la segunda. Y en el 14 de la tercera. Siempre cuando haces el bending en esta parte. Fíjate que subes. Y vuelves a caer. ¿Ok? Vamos a esta parte. Es sencillo. Cuarta cuerda, traste número 12. 12, 14. 12, 14 en la cuarta. Y bajas a la tercera, haces lo mismo. Pero cuando llegas aquí, vuelves a hacer otro bending. Acuérdate, cuarta cuerda, traste 12, 12, 14, tercera cuerda 12, y cuando llegas a 14, haces el bending. Otra vez esto. ¿Ok? Después que hacemos ese bending, caemos aquí, 12 y número 11, en la tercera cuerda. Y hacemos lo mismo aquí en la quinta cuerda, traste 14 y el 12. ¿Ok? Y llegamos a esta parte, ¿ok? Es la última parte. Vamos a hacer una octava, porque el guitarrista lo que hace son octavas. Él arrastra. Fíjense bien. Él arrastra la primera cuerda hasta el traste número 17, ¿verdad? Pero después va con el dedo índice en la tercera cuerda, en el traste 14, ¿ok? A lo mejor ustedes están familiarizados con este tipo de octava. O esta, que es lo mismo. Bueno, el mismo concepto se aplica aquí. Pero por diferencia de las últimas cuerdas, quedan con ese traste de separación, con un traste extra de separación.
¿ok? Mantengan esa misma separación en todas. Cuando llegan a este, fíjense que el dedo queda en el 15, pero el dedo pequeño queda en el traste 15, pero el dedo índice queda en el 12. O sea, es la misma. Hacemos lo mismo hasta el traste 12 con el dedo en la primera y el dedo índice en el 11 y el último, que es en el 12 en el mi, y este vamos a caer en el traste 9 en la tercera cuerda. Y aquí hacemos slide hasta el 15, traste 15 en la primera cuerda y caemos en la segunda cuerda en el traste 14. Y hacemos lo mismo aquí, pero con un traste de separación en el segundo dedo. Acuérdense, el primero es 15, la primera cuerda traste 15, segunda cuerda traste 14. La segunda va a ser primera cuerda traste 14, segunda cuerda traste 12, primera cuerda 12, segunda cuerda 10, traste 10. Aquí hacemos un bending. En el traste, en la segunda cuerda, en el traste número 10, caemos en la tercera cuerda, en el traste número 12, y ya tenemos todo el solo, ¿ok? Bueno, espero que lo hayan disfrutado.